la piel de un pescado, que se lavaba, se tenía en los talleres y se lavaba. Ya después llegó la lija y terminó con todas esas cosas, claro. Entonces tú ves hoy un paso y ves las perfecciones de las listas y la finito que está, las partes brillantes y las mates. Eso no existía antes. Ve la Semana Santa Correa, es un lujo que te va aplicando todo. No, hombre, ten en cuenta que casi siempre los locutores de radio, lo que sabemos es lo que hemos estudiado. No somos gente con un conocimiento de base, sino simplemente somos gente que, oye, pues esta escultura de Sebastián Santos y va con Ortega Bru, porque Ortega Bru resulta que hizo la Santa Marta, lo que es el misterio de Santa Marta, excepto lo que fue la Virgen, que la Virgen tiene una talla distinta que la de Sebastián Santos, un hombre que vivió en la calle Santiago, además un hombre cantaba maravillosamente bien, era un cantante, cantaba. Terciario. Sí, sí, cantaba y además de comunión diaria. Era un escultor con una serie de finuras, me refiero en el trato y en la forma de entender la vida religiosa, que se nota en su gubia. Sin embargo, todo lo contrario es Ortega Bru. Ortega Bru es un bohemio, es un hombre que va, se toma una copa de vino, sube arriba, lucha contra el destino, se pone a esculpir, ¿no? Pero se nota mucho la gubia de Ortega Bru a la gubia de Sebastián Santos, ¿verdad? Una gubia, la finura de Santos. Era, ¿no?, un hombre... Buenos días. Era un hombre muy espiritual, sí, creyente, y eso sería, eso se tiene que notar. Sí, sí. Se me está diciendo eso, que la cuya de Sebastián se notaba mucho la finura que tenía en el trato. Oye, después, o sea, contemporáneos tuyos que también ha visto Illanes, ¿no? Antonio Illanes, ¿qué te parece? Muy bueno, a mí me gustaba mucho Illanes. ¿De Paco Buizer? Una más buena gente. Paco Buizer vivía, tenía taller en la Casa de los Artistas y vivía allí. Su mujer se llamaba Marina. Y entrando... el primero que hay a la mano izquierda era el tallercito suyo. Allí salió muchísimas cosas, el resucitado, el Cristo de la Sangre, entre otras cosas, hubo mucho Cristo de San Roque que lo mandaron para allá, que fue extraordinario en San Roque, que mandaron un San Roque que le habían encargado. Pero muchísimas cosas, especialmente hacía muy... Los angelotes le encantaban, no tuvo niños. ¿El que hizo el misterio de la Macarena, quién fue? Castillo y los Truches. Todos los misterios, Castillo tiene mucho gusto para componer lo que Castillo era, fue la iconografía, sí, sí, de... Pues a ver, aquí en Sevilla, antes de Castillo y la Truci, ponían los pasos como les daban la gana. Pues vamos a poner romano delante, pues vamos a poner romano detrás. No tiene nada que ver. Entonces Castillo y la Truci es el hombre que hace la iconografía y además es la forma de presentación, según los evangelios, de cómo deben ir las figuras, ¿no? Entonces es realmente el que le da esa forma, ¿no? Después hay muchísima gente que hace cosas muy distintas, pero él es el que compone, sí, sí, y el que dice la composición de y le da de la Macarena, y ya no se mueve, tal como él dice, ya no se mueve a partir de ese momento. El Guisa fue alumno de Sebastián Santos. Sí. Y el Huiza era muy gracioso, te había contado un detalle que te va a dar. Sí, sí. El Huiza tenía un trocito como la que estaba en la calle donde trabajaba. Sí. Tenía una habitación adentro. Sí, sí. Con una ventana. Sí, sí. Y entonces en aquellos momentos había tres mujeres mayores que se dedicaban a la prostitución. Sí, sí, sí. Y venía y le decían las mujeres, Paco, que me salió un cliente, déjame que me meta ahí adentro. Y aceptaba. Me gustaba mucho la ocasión de ello. Yo decía, bueno, pues falta. Pasaba la otra con el viejo. Quedártelo. Bueno, y Paco era. Paco. ¿Cuándo? Sí, sí. Cuando estaba en funcionamiento, tenía allí los aprendices y se levantaba las pensiones para que dijera. Pues Paco era de Carmona, Paco era de Carmona, y tuvo un accidente y se cayó. Una bicicleta. Y después cogió una Vespa, que era la que llevaba con una Vespa, con lo que iba a todos lados, y después se compró un 4 del amarillo, y yo tenía mucha amistad, yo tenía una amistad con él tremenda, era un tío, buena gente. Pero muy raro, o sea, no era amigo de todo el mundo, sí. Él iba de allí a la viña, que estaba detrás a tomarse su, en la calle Viriato, sí, a tomarse su vinito blanco, ahora vengo, ahora voy, y después lo que era el recorrido de todas las hermandades, encargándole cosas y tal, ¿no? Entonces, bueno, era muy bueno, pero Paco también era muy... Como...
Y uno lo ve en el lista y los ángeles que lleva el paso de los tres, los dos pasos de San Benito. Sí. Eso lo hizo él. ¿Tú llegaste a conocer a este hombre que hacía unas terracotas aquí en Triana, Ceballo era? ¿Lo llegaste a conocer? ¿Qué arte? Era, se quedó sordo a última hora. Y nos lo llevamos a las cabezas porque hicimos una semana cultural. Un amigo de Paco Parejo. Es que Paco Parejo lo llevaba. Lo llevaba en su coche. Lo llevaba en su coche a por el barro. Las pellas de barro. Modelaba muy bien. Tenía mucho arte modelando. Hacía una figura. Yo tengo dos figuras ahí de la vida. Ahora la hacía con un... La flamenca con el traje, con la bata de cola. Y... Qué bonito, y las manos, la posición de las manos y los dedos. Porque Pepa me dijo un día, dice, mira, es perfecto. Es perfecto lo que hace. Sí. Y nos lo llevamos, hicimos una semana cultural en la cabeza de San Juan. Y entonces nos llevamos, aparte de las actuaciones de artistas, tuvo la Perrata, tuvo Lebrijano, tuvo Pepa bailando, estuve yo, tocó Alberto conmigo también. Y hicimos... No importa que quiera hablar mismo de conmigo. Hicimos... Corta momento. Hicimos... que fueran también... Que eso no se había hecho nunca. La escultura, la pintura, la fotografía, la colección de guitarras y las terracotas de este hombre, ¿no? Esa era la exposición. Esa era la exposición que estaba durante 15 días allí puesto, fue un exitazo, ¿no? Luego lo repetimos en otras peñas más, ¿no? Como el Pozo de las Penas y aquí en Torres Macarena, a la pintura, tuvo Juan Bardet también, Fernando Bravo, puñado de gente. Y cuando me di cuenta, el Ceballo ese se había subido al escenario trabajando en otro y se hartó de cantar. ¿Estaba el tío animado? Era sordo. Sí. Bueno, se quedaría sordo el pobre hombre a última hora. Y Paco Parejo, pues, era el que lo llevaba a comprar el barro, ¿sabes? El barro, porque el hombre vivía ahí en... Vivía ahí arriba en donde el pueblo está ahí, hombre, donde está el de esos romanos, ¿cómo se llama? ¿Itálica? En Itálica, ¿cómo se llama ese pueblo? Santiponce. Y vivía en una habitación, vivía solo el hombre, en una habitación, como un bohemio de eso, y en esa habitación todo lleno de barro, y ahí hacía la escultura. Un Cristo de basta de madera de olor, que me lo trajeron para restaurarlo. La Virgen que vi debajo es una Inmaculada sudamericana, tiene una hechura muy rara, unos angelitos que parecen el escudo de aviación. Con el busto en pasta madera, repuesto con madera por dentro, policromada y ojos de cristal y eso. Y es muy bonito. Este es un niño vestido de nazareno, el Cristo de la Esperanza. Bueno, voy a decir la calidad que tiene después. La calidad que tiene la policromía. Es extraordinario. Después el color, son rosados tan bonitos que tiene. La policromía es el mejor que hay ahora mismo. Allí tenemos una copia de la Macarena con la cara lavadita, ¿eh? Queda preciosa. Le tendremos un Cristo también, ¿no? Tenemos una copia del Cristo del Amor en pequeño y arriba uno grande. Este es el Cristo del Amor. Sí, con un portacruz. Un lado que está en Bonares, que es una preciosidad. Tiene una virgencita, una dolorosa pequeña, es un encanto. Esa es Macarena, ¿no? Esa es la Triana. Sí. Esa es la Esperanza de Triana. Otro niño. Un niño vestido de nazareno de la Esperanza. Oye, después tiene aquí una cara. Una cabeza, un Cristo yacente. Sí. Preciosa también, con la expresión, con los ojos, hay que cerrar. Después pasamos arriba y tenemos un gran poder, ¿no? No, Cristo. Ah, aquí está la pierna de Tres Caídas. Tres Caídas, sí, una copia que sí. Se hizo. Sí. Y es un encanto. Sí. Sí, además estamos conseguidos, la expresión en la cara, todo, absolutamente. ¿No? Después tenemos otro niño Jesús, vestido de, en este caso, de Ruán. De Ruán. Con su símbolo de esparto. No me falta un detalle. Sí. Hemos creado aquí con un
tiene un libro de misa en la mano y una cruz en la mano derecha. Sí. ¿Y arriba tiene también un evangelista? No, ese es un San Pascasio. ¿San Pascasio? Que está ahí, de una que vino para que se nos restaurara. ¿Y aquí abajo? La en la pequeña, y después tenemos el misterio que ya te comenté. Sí. Que ha salido este año nuevo y es una... Sí. No. Una preciosidad, con la cuna y vacía, la madre tiene el niño en los regazos. Después tenemos el niño de la nube. Miren ustedes la calidad que tiene... La policromía. Es magnífica. Después tenemos aquí otro niño, en este caso vestido ya. Sí, el niño vestido. ¿Se viene eso? ¿La Ángela de la Cruz? Santa Ángela, sí, Santa Ángela. Y lo que vemos aquí también son vestidos, ¿no? De, sí, nosotros nos dedicamos a vender los vestidos que los niños se ponen y se fabrica todo aquí y eso. Ahí de la de Alonso Cano, esa que ustedes habéis visto ahí. Mira usted también la terminación de los angelotes en la parte inferior del pedestal, en distintas alturas. Después aquí María Auxiliadora. Con el niño de la Trinidad, que es preciosa. Sí. Bueno, y después tenemos aquí un niño precioso vestido de seis. ¿Eh? Muy bonito, muy bonito. Y después tenemos una sillita. Sí. También, esa también la has hecho tú, ¿no? Niño, sí. Este niño un encanto. A ver, tal vez lo merece para verlo. Es de la encarnadura, me gusta. Y después tenemos aquí otro niño más. Esa diferencia que tiene es que está con las manos en una posición distinta a la normal. Esa es la clásica. Sí. Esa es la clásica de terracota. Sí, ese no es mío, ese fue restaurado. Y después tenemos aquí un niño pequeño, muy bonito. Que encanto tiene de cara. Una virgen. Una milagrosa. Milagrosa también. Después tenemos aquí otro niño. Una cara de angelote detrás, sí. Más angelote. Sí. Y allá arriba también hay más. En la parte superior también vemos abajo. Buenos Ángeles. Que son también muy decorativos. Y volvemos otra vez. Que es preciosa. Esta María Auxiliadora. Han cogido un color, ¿y? Para mí, sí. Bueno, y esto es parte del trabajo que realiza Pepe Lucena en esta calle de Pureza, que nosotros vamos a poner ahora el domicilio y el teléfono para cualquier persona que quiera contactar con él o preguntarle cualquier cosa o cualquier tipo de dudas que puedan tener o cualquier compra que quieran realizar, pues también ellos a través de internet pues también le facilitarían también todo. Pues, querido Pepe Lucena, muchísimas gracias por estar con nosotros, no, gracias por abrir tu taller y siga siempre, Ricardo. Pues nada. Pepe, que me alegro mucho de verte que haya entrado en la tertulia y que te haya encontrado como en tu casa. Yo estaba en mi casa, pero... entre amigos. Pues José, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo darte mucha suerte y que sigan llenando a Sevilla de arte. Muy bien.